¿Conoces Audacity? Es una aplicación informática multiplataforma libre para grabación y edición de audio. Se creó hace 15 años y ahora la usan miles de personas en todo el mundo. Su creador es Roger Dannenberg y visita la UPV, donde ha dado una conferencia, imparte un curso y ofrecerá un concierto. Actividades enmarcadas en los cursos de música electrónica y videocreación de la UPV. Dannenberg ha hablado del futuro de Audacity. It's a desktop application. It runs on Windows and Mac and Linux. And that's another one of our plans is to, when we change the interface, to be able to run on mobile devices. Roger Dannenberg es un experto en la composición algorítmica y para ello utiliza el software que ha creado, Nyquist, que también es libre y gratuito. You can create unexpected new fresh material, so it's a very interesting creative process for composers. Además, trabaja junto a investigadores de la UPV en un software libre llamado SoundCool, que es de educación musical. SoundCool es un sistema modular para educación musical con tecnología, usando móviles, tablets y Kinect. Estamos desarrollando desde 2013. Se empezó a probar en el Instituto Arabista Rivera de Carcaixent. El sistema, a través del proyecto europeo Erasmus, se testeará en centros educativos de varios países europeos. Informático, compositor y músico, Dannenberg ofrecerá mañana jueves 10 de marzo a las 7 de la tarde un concierto gratuito en el Auditorio Alfons Roig de la Facultad de Bellas Artes de la UPV, y al acabar, desde el Máster de Artes Visuales y Multimedia de la UPV, se realizará una invasión audiovisual del edificio.